El 40% de las jovencitas que quedan embarazadas son de los 10 a los 15 años de edad, lo cual es una cifra preocupante para la Secretaría de Salud. Es por esto que, mediante su programa permanente de planificación familiar, se invita a las mujeres a que asistan a consulta y obtengan métodos de anticoncepción gratuito, pero las visitas son escasas. Sí tenemos todavía bastantes casos de jóvenes, sobre todo porque a veces no hay la confianza con los papás, ¿no? O sea, muchas veces es un tema vetado, así de que sería difícil, tendría que haber mucha comunicación en la familia, como para que la hija muchas veces le pregunte a la mamá: oye, mamá, ¿qué método? Sobre todo si son adolescentes, ¿no? Porque muchas veces, pues obviamente, a lo mejor son sexualmente activos, pero pues o lo ocultan y realmente es algo de difícil, es un tema de difícil manejo, y sobre todo los papás que también muchas veces pues no quieren saber, ¿no?, que sus hijas o sus hijos ya son sexualmente activos cuando todavía los ven que son unos adolescentes. Hablar del tema de la sexualidad para muchos padres sigue siendo difícil. Es por esto que en algunos jóvenes no se tiene la cultura de usar un método de anticoncepción o incluso no saber de él. Y muchas veces no hay quien les diga o quien les resuelva todo esto, ¿no? Porque a veces tienen: oye, ¿y cómo se pone el preservativo? Desde eso es todo, es una técnica, pues, que tienen que saber. El cómo se abre, que no se tiene que abrir con los dientes, que no se debe abrir con tijera. Y muchas veces hasta por vergüenza no preguntan, ¿no? Entonces sí es toda un área donde tenemos mucho trabajo que hacer y sobre todo mucha difusión. Para combatir esta problemática, la Secretaría de Salud trabaja en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para asistir a las escuelas y brindarles pláticas a los jóvenes de secundaria. Jovencitos de secundaria, algunos ya han iniciado su actividad sexual, y prueba de ello es que en las escuelas secundarias tenemos algunas niñas embarazadas a las que afortunadamente hemos podido becar con el programa de Proma Joven, que es programa de becas para madres jóvenes. En el municipio de Benito Juárez hay cuatro jovencitas becadas por el Proma Joven, a quienes se les dan una mensualidad de 650 pesos para apoyarlas durante su embarazo a fin de que no abandonen la escuela. Es una realidad que vivimos, y que también una recomendación a los padres es que no se asusten cuando vean que su hijo adolescente tiene en la bolsa del pantalón, en la cartera o en la mochila un condón. Eso quiere decir que sus hijos están recibiendo una educación que les va a permitir tener una salud mejor. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Janet Espinosa.